Yeah.
efectivamente aquí estamos con el primer invitado de La Mosca Brigitte, que es mi carnal de toda la vida, el Cheo. Primero que nada, como bien dice el buen Jaime, es el padrino del programa, cabrón. Estuvo a poca madre ese programa, ya con tu guitarrita de madera a poca madre y estuviste tocando bien chido. ¿Qué ha pasado en el transcurso de ese año de allá para acá? Estás tocando con Tálamo ahora, ¿llevan cuánto tiempo de reunidos? Que tuvimos la oportunidad de estar ahí, ya lo comentamos hace rato ahí con Karina en Los Álamos, canal, y de aquí para adelante, ¿qué onda? Pues... qué buena pregunta. No, pues cuando fue el primer programa, sí. Eso, yo estaba sin banda, venía saliendo del trueno de una banda, te acordarás. Sí, claro. Andaba sin trabajo, sin novio, solo como un perro. Sin dinero, güey. Sí. Y ahora las cosas han cambiado, ahora soy millonario. Pero no solo tú, cabrón, también Jaime y yo. Es lo que veo, güey, que la producción va subiendo, güey. Sí, Teníamos una computadora, tenemos una computadora y dos micrófonos. Sí, es lo que veo ya, chingo, el estudio está muy grande, cabrón. Muchos camarógrafos, no, de verdad los felicito. Yo ahora estoy tocando, han cambiado las cosas. Tú estuviste en el debut de Tálamo y. Claro. Y pues estamos empezando el año con todas las ganas. Tocamos el 12 de febrero en el Salón Snob, que están Insurgentes, en un festival que se llama Cuyo. Ah, Cuyo Fest. Exacto. Que es 12 y 13 de febrero. Vale. Nosotros vamos a estar el viernes 12 de 8:30 a 9:20. Por ahí los esperamos para que chequen el material. Es material original y yo creo que les va a gustar porque está rockero, está bueno. Está chido, Micho. Fíjate que yo no sé cuántas veces haya cuántos años lleve festival de Cuyo Fest, pero estaba yo checando ahí en el internet, en el Facebook. Estaban haciendo como una selección de bandas y pedían de repente que dieras el like para que fueras parte justamente de este festival. Por ahí nos mandó un mensaje el buen Mitl Melgarejo con su grupo de Los Aneurismas y también por ahí el Arturo Rola y el Barco Kepons con el Dr. Totem. Y está chido, ¿no? Cada cuánto se celebra ese festival, Micho. Cada año y este es el cuarto. ¿Quién lo organiza, carnal? A nosotros nos invitaron Chucho Curtis, que es de los Losers. Ajá. Él fue el que nos invitó. No sé quién más esté inmiscuido ahí, güey. Órale, ¿cuántas canciones tiene ahorita el Tálamo, cabrón? Tenemos 9 rolas. Sí. Sí. ¿Qué pedo? Es que eres un desmadre, bicho Miguel, güey. Va la pregunta de nuevo, cabrón. ¿Cuántas rolas tiene ahorita, Micho? 9, güey. 9, y estamos ahí, ¿Cómo así se va? Tenemos las maquetas de otras, güey. Ahí vamos, güey. Sí, pues ya el proyecto lleva, ¿qué, Rolly? ¿Unos 8 meses? ¿Cuánto llevaremos? 8 meses, al principio fue difícil encontrar bajista, probamos a varias, estuvimos esperando un rato, hasta que llegó la indicada, llegó volando del puerto en un unicornio. Sí, güey. Y cuando llegó así, dijimos, ella es la buena, cabrón. La Pili. Y bueno, nuestro plan es, tocar lo más que se pueda. Aquí en Jalapa, en otras ciudades, desde luego. Y pues como todas las bandas queremos grabar, queremos hacer videos. Y en esas estamos echándole ganas para eso. Salir en MTV. También, güey. Ya ahí ni pasan rola, ya ni pasan música, ¿no? Ya ahora son telecomedias, cabrón, como antes, ¿no? Las de Televisa, cabrón. Pero pues está muy chido, cabrón. Ahorita vamos a seguir escuchando más canciones de Los Totem, cabrón. Aprovechando que está aquí al Rolly, cabrón, si puedes. No, de Los Totem, no, de Tálamo. Dije Totem, güey. ¿Qué me dieron de Tomás, cabrón? De Los Tálamo, cabrón. Es que los hemos invitado un chingo de veces, no quieren venir a ver si vienen algún día, cabrón. Pues ahí está el Rolly Alarcón, cabrón, que aparte de tocar el Totem, toca en Orbis Terz. ¡Madre! Aparte de tocar en Tálamo, toca en Orbis Terz, cabrón.
Y este, cabrón, lo peor de todo es que ni siquiera vienen, cabrón, ¿no? Entonces, este, mi Rolly, mi carnal también de toda la pinche vida, cabrón, este, no tocas en Doctor Totem, este, que quede claro, ¿va? Tocas en Tálamo, cabrón, y tocas también en el Orbis Tertius, güey. Pues, ¿qué tienes que decirnos, este, de Tálamo, carnal? ¿Cómo ves tú este nuevo grupo que surge a partir de la desavenencia aquella memorable, ¿no? De otras bandas que han pasado por sus manos, cabrón. ¿Qué resulta de todo eso? Después de las experiencias buenas o malas que han tenido otras bandas, los años, la madurez de que ahorita estén tocando juntos, ¿no? Bandas como Amorfos y bandas como La Morena, que las que ustedes formaron parte, carnal. Ahorita, ¿qué significa esto, cabrón? Después de tantos años, ¿cómo ves la onda musical aquí con el Cheo, con el Buen Zeta y ahora con Pili, carnal? Pues bueno, fue en una reunión, ¿no? Que nos juntamos Cheo y el Zeta. Y pues, no sé, salió así como el comentario a bien, ¿no? De alguien, no me acuerdo de quién fue, ¿no? Así como de, oye, ¿y si armamos algo, no? Y yo, no me estás preguntando exactamente cómo surgió ni nada de eso, pero te quiero ver. Ajá, claro. Pero creo que es por las ganas, ¿no? De seguir haciendo música juntos, de que, pues yo, pues Cheo es mi hermano, ¿no? El Zeta es mi hermano de toda la vida, llevamos conociéndonos 20-tantos años, ¿no? Empezamos a tocar juntos el Zeta y yo desde la secundaria, o sea, eso estamos hablando desde muchos años. Y con Cheo, pues fue un poquito después, unos días después, ¿no? casi que nos juntamos. Entonces es como esas ganas de estar juntos haciendo lo que nos ha gustado hacer toda la vida. Y en lo personal, pues a mí me gusta el rock, pues desde siempre, ¿no? Yo empecé siendo rockero y sigo siéndolo. Y qué mejor que hacerlo con la gente con la que yo quiero y me siento a gusto, ¿no? Haciendo músicas, componiendo cosas de la banda, de nosotros. Y porque yo creo en ellos, ¿no? O sea, ellos creen en mí, nosotros creemos en Pili cree en nosotros. O sea, es como una confianza de querer hacer cosas juntos y un gusto de estar trabajando juntos. Y pues es eso, es como un disfrute siempre estar tocando y ensayando y echando rebane. Pues yo creo que cada ensayo es como un poco fiesta, ¿no? Estarse juntando y celebrando, pues, que estamos aquí, ¿no? Haciendo esto. Está muy chido, yo que también formé parte de alguna manera, por decirlo así, de aquellos tiempos, ¿no? En los que se hizo algo de movimiento en la escena del rock, aquellos tiempos grunge, en los que estábamos todo el mundo inmiscuidos. Pues sí puedo decir que hay una hermandad, ¿no? Hay una especie de gran hermandad de los músicos jalapeños que siguen, ¿no? Me dicen que hay que hacer un corte porque se nos acaba el tiempo, pero está muy interesante tu plática. Ahorita que regresemos te quiero preguntar unas cosas específicas y vamos y regresamos, ¿no, mi Jaime? Chido. Estás aquí, la vida se...
El Rolly, en algún momento de la vida me encontré por ahí un texto en el internet donde hacían una entrevista, no sé bien, ahorita nos va a explicar bien Rolly quién se la hizo, pero en esa fase de su vida comentaba él que después de haber incursionado en el rock y de haber estado tocando con bandas reconocidas de aquí de Jalapa, pues se dedica de lleno al jazz, ¿no? Sabemos todo el mundo que él está tocando con Orbis Tercios y sabemos de la calidad de músico del buen Rolly. Pero ya ahorita en 2016, ¿no? A principios de año, lo checamos aquí, lo vimos ahí con el grupo de Tálamo. Y quisiera preguntarle, después de aquella fase de madurez de estar tocando jazz y ahorita regresar a tocar con la banda de siempre, con sus carnales de siempre, pues ¿qué ha significado para él ese proceso de la música de jazz y después estar aquí nuevamente en esta onda del rock? ¿Qué cambios en su vida significaron haber estado tocando? Ya veo un chingo de platillos tipo jazz, cabrón, que está tocando también aquí ya con esta banda, y me imagino que todas estas cuestiones técnicas también pues son una cosa que va a beneficiar a este nuevo grupo, cabrón, con esta situación de recursos, ¿no?, musicales, mi rol. Entonces la pregunta es esa, ¿qué ha pasado de la incursión tuya de el Orbis Tercios, andar tocando de esta manera y luego regresar aquí con la banda otra vez y jalar con ellos? Ay, pues mira, en realidad a mí no, esas etiquetas, ¿no?, de el jazzista que toca rock, o el rockero que se metió en jazz, en este momento, ahora mismo yo te puedo decir que no me resulta demasiado cómodo, ¿no? Es como más más el asunto de que yo veo la música desde un punto de vista natural, o sea, sea jazz, sea rock, es música, o sea, no lo, si tú le preguntas, digo, he escuchado a algunos jazzistas muy buenos, renombrados, a mirar a gente que toca pop, que toca rock, es porque hay un respeto muy, muy grande por los géneros, ¿no? No el que toques algo te hace más, el que toques algo te hace menos, es la calidad y el uso con el cual tú lo hagas y te dediques a hacerlo, ¿no? Para mí estar tocando ahorita con Tálamo y tocar con ellos, ¿no?, es pues lo hago con todo el cariño porque me encanta tocar rock. Claro. Y yo en mucho me considero eso, yo siempre, pues lo he dicho, ¿no?, aunque me voy a contradecir un poco, ¿no?, pero me gusta verme como un jazzista rockero, ¿no?, un rockero jazzista, no sé,
que ahí ya me estoy, yo solo me estoy volviendo a etiquetar, pero no, no sé, como tampoco soy un tipo versátil, ¿no? Que te toca de todo, porque no es así, la verdad. Hay gente que toca muy bien en todo, ¿no? En todo, bueno, en todos los géneros. Yo toco lo que a mí me llama la atención y me nace tocar, y que en este caso pues es jazz, y que en este caso es rock, o al revés, o sea, no pongo a uno delante de otro. No porque uno me dé algo, ¿no? Es que debe estar primero, ¿no? Ese algo es etéreo, no menciono nada. Pero sí es realmente complementario, ¿crees que es complementario el rock y el jazz? Obviamente sé que no podrías decir que prefieres el rock, que prefieres el jazz, ¿cómo? Pero sí hay realmente una línea divisoria entre la gente que se dedica completamente al jazz y completamente al rock, ¿no? O sea, sí hay gente que realmente puede definir una línea directa entre una cosa y otra, pero yo creo que como tú bien lo dices, yo creo que es una cosa de complementaria, ¿no? A mí me encanta, por ejemplo, lo que tocas en el Orbis, pero también me encanta lo que estás haciendo con el Tálamo, cabrón, esos recursos que tú tienes y que normalmente no lo tiene nadie más aquí de la gente que está tocando aquí en Jalapa. Pues creo que es algo válido, creo que es algo de lo que debemos estar nosotros pues de alguna forma agradecidos, ¿no? De que escuchamos ese tipo de recursos en una banda de rock. Pues, sí, gracias. Yo creo que es eso, ¿no? Es complementar una cosa. Toco rock y uso recursos de otros géneros, ¿no? En este caso, pues de jazz, porque es lo que tocaba desde hace 13, 14, 15 años por ahí. Y cuando toco jazz, uso recursos de rock, ¿no? Y de hecho, gente de jazz me dice, es que a veces tocas muy duro, y pues es que así toco, ¿no? O sea, porque así me gusta. Claro, ¿no? Y a veces sí se tiene esa idea como que el jazz debe de ser como muy suavecito, muy romántico, ¿no? O sea, hay jazzistas, sí, no hay jazzistas que son una gran porquería tocando, ¿no? Y pues voy a y al revés, o sea, hay rockeros que igual lo son, o que no, o sea, que son muy nenas, ¿no? A la hora de tocar. Y que yo digo, cuando escucho esos rockeros, digo, güey, o sea, métele más, cabrón, o sea, suena nena, ¿no? Entonces, es eso, es como, es mi opinión personal, a nadie le digo que sea la buena y la verdadera. Es lo que a estas alturas yo he llegado, ¿no? De hecho, en 20 y tantos años de estar acá, y pues me gustan los dos géneros, y con los dos géneros estoy feliz, ¿no? Y lo que me gusta es tocar con gente que me vibra tocar, sea jazz o sea rock. Y la frescura de gente. Exacto, sí. Digo, hace unos días fui y toqué con un cuarteto de saxofones en un festival de Sonora, y pues una experiencia totalmente diferente, y pues es otra cosa, no era ni jazz ni rock, ni, o sea, era una cosa, un alebrije raro. Pero padre, claro. Vamos a seguir platicando un rato contigo y con la demás gente del Tálamo. Vamos a mandar yo creo que vamos a una canción, carnal, porque tenemos que aprovechar que estamos aquí, y bueno, regresamos contigo y con el buen Zeta y con Pili, ¿no? Chido, sale, que nos vamos. Un litro de mezcal, me dijiste te adoro, pero debo terminar contigo. Porque el amor es bello solo en cuanto va creciendo. Puedo decir.
fascina teorizar, buscarle pies al pez. Esto no es una ciencia, es vivencia, es nadar desnudo. Se busca una balance en equilibrio, pero nunca que ya no pudimos conciliar. Tras ese momento, cuando se quebró la botella, todo por la escalera, sangre de la razón, sangre en forma de avión. En el patio de los vividos, en un mausolero, ¿a dónde me robó? A platicar contigo. Hubiera de la mano pasamos bajo el atardecer. Que es la integrante, la nueva integrante o la integrante más fresca de la banda Tálamo, la bebé de Tálamo, para que nos platique cuál es su experiencia ante estos monstruos de la música que son el buen Rolly, Cheo y Alejandro Vázquez Z. ¿Qué significa para ti estar tocando con esta banda que tiene ya años en esto? Bueno, pues primero yo no sabía, ¿no?, que tenía tantos años tocando, que yo conozco a Rolly antes que a los demás y me comentó que tenía un proyecto, pero no me había comentado eso, ¿no?, de que ellos llevan tanto tiempo. Pero ya después que me enteré, fue muy padre. Y la verdad, no solamente
que ellos estén tocando, ¿no? Sino que también continúen con su grupo de amigos, ¿no? O sea, todo eso, sí, o sea, todo lo que engloba, ¿no? Hasta la gente que seguramente iba a verlos tocar hace años, pues ahorita todavía los va a ver tocar y todo eso, como ese ambiente, para mí es muy como, me inspira a seguir y también a conservar a mis amistades y todo eso, ¿no? Porque es todo lo que engloba, ¿no? La banda. Mira, eso que dices es cierto, estamos tomando como punto de partida la presentación que tuvieron ahí en Los Álamos, en el bar de Karina, Caguama, y creo que justamente lo que dices es lo que sucedió. Yo fui una de las personas a las que nos invitaron a ir a la presentación y vimos a mucha gente de hace muchos años que no nos veíamos, más de 20 años ahí compartiendo con ellos esta gran posibilidad de escucharlos nuevamente juntos. Y creo que hay una responsabilidad de tu parte y creo que lo estás haciendo bastante bien, ¿no? O sea, a pesar de que eres la niña, la bebé del grupo, creo que estás adecuando perfectamente al grupo. Cada uno de ellos ha dicho que tu incursión en la banda ha sido un respiro de frescura y creo que no debes sentirte solamente agradecida. Yo creo que ellos también deben sentirse agradecidos de que tú les inyectes esa frescura que va a hacer que este grupo esté en esta cuestión de nuevamente en el movimiento del rock. Entonces, pues qué te parece esta banda Tálamo, qué van a hacer ustedes ahora en estos días? Pues bueno, tenemos ahorita lo siguiente sería la tocada que es el Cuyo Fest, okay, que va a ser el 12 de febrero, que esperamos que todos vayan a vernos, claro, que sería pues oficialmente la segunda tocada, ¿no? Pública. Claro. Y pues seguir componiendo y sí, así echándole a las nuevas rolas y todo eso. Y pues ir viendo así como la promoción y eso porque hay gente que todavía no se entera muy bien de qué se trata, ¿no? Claro. Hay muchas, mis compañeros, por ejemplo, yo estudié en la universidad, en la UV, ¿no? En Yasub. Y ellos me siguen preguntando, oye, pero ¿de qué se trata o cómo? O sea, no porque, entiende. Ajá, no entienden todavía. Y me gustaría que ellos también como que vinieran. Claro. Y qué bueno que vamos a eso. Es lo del Cuyo Fest, por ejemplo. Sí. También son bandas como de chavos así, contemporáneos míos. Sí. Y está padre que a lo mejor ellos tampoco se han enterado de cuánto tiempo llevamos tocando esta banda. Sí. Bueno, ellos tres y así, ¿no? Entonces, sí, como tratar de jalar a ambos públicos, ¿no? Sí. También eso va a ser muy importante en esta temporada. Oye, fíjate que cuando nosotros tocábamos, me incluyo porque fui parte de una banda que se llamaba Aleaciones, que tocábamos junto con La Morena, hace rato lo comentaba, y Los Amorfos. Existían bandas que nos hermanaban, ¿no? Nos tocó la parte esa del grunge, donde estaba Pearl Jam y Alice in Chains y Soundgarden y todas estas bandas, Stone Temple Pilots. Y como que eso de repente te daba una identidad, ¿no? Pero bueno, después, ahora tú que estás aquí, que eres una persona que tiene años, años luz, ¿no? De diferencia en cuanto a ellos. ¿Qué nos puedes platicar? Tú acabas de comentar que eres una egresada. ¿Eres egresada? ¿Estás estudiando aún? Del Yasub. Que en ese tiempo ni siquiera existía el Yasub, ¿no? Entonces, imagínate, entonces, justamente lo que hace rato platicamos, por ejemplo, Rolando tiene la fortuna, ¿no? De tocar, aparte de rock, tocar jazz, pero tú vienes de una escuela básicamente, esencialmente de jazz. Entonces, ¿cuáles son tus principales músicos que normalmente estás influenciada, ¿no? Por ejemplo, yo conozco a Tal Wickelfield, que es una excelente bajista australiana, muy buena, ¿no? Muy buena, sí. Pero ¿quién más pudieras decirnos? Bueno, por ejemplo, ella es un ejemplo así como de eso, de ser versátil, ¿no? Claro. Ella compone muy contemporáneo de jazz, pero también pues toca con Jeff Beck y esa onda, ¿no? Sí. Es como medio rocker, medio jazz y eso. Eso es muy bueno para mí, o sea, es como una también como de mis influencias. Pero hay alguien que me encanta porque ha sabido hacer de todo y le sale muy bien. Sting, me encanta. ¿Ah, sí te gusta? Sí, me gusta mucho porque él, bueno, él aparte de tocar, pues canta, ¿no? Es un artista completo. Ajá, y bueno, se ha sabido hacer camino en varias cosas que ha querido hacer, como que se le antoja hacer un poco más de pop, hacer un poco más de jazz, un poco más de cosas medio progresivas, así, pero comercial, ¿no? Sí, Rock con The Police fue ajá, también, o sea, es como muy versátil y eso me gusta porque en realidad yo ahorita no tengo algo que yo sienta que voy a hacer, ¿no? Por el resto de mi vida, pero sí me gustaría mucho eso de ser versátil porque a mí me gusta tanto el rock como el metal, como me gusta el jazz, como me gusta el contemporáneo. Ah, yo tenía, la primera banda que tuve fue de Trash
Metallica. Ajá, me gusta Metallica, Megadeth, Creator y esas cosas. Hay un grupo que se llama Dream, te lo recomiendo mucho. Ah, lo escucharé. Y pero ya después como que me empezó más también la onda de Toto y eso, claro, como sí. Onda así. Y así, y hasta ahorita que lo más cercano que me pareció a la música contemporánea en general, pues fue estudiar jazz, ¿no? Claro. Que te dan muchas cosas de armonía de ahora, y pues ahora estoy aquí también volviendo al rock y me gusta mucho también. Increíble lo que estás haciendo, a mí me gusta mucho lo que estás haciendo, yo creo que a los músicos cantigo también les encanta lo que estás haciendo. Nos está mandando por ahí Jaime creo que vamos a meter algo de música allí. A que nos tomemos una sopita. A que nos tomemos una sopita, un buen vinito tinto y yo creo que regresamos en un ratito, ¿no? Okay. Va, gracias. No, a ti. Pues allá tienen su escándalo las señoras del rock and roll, pero bueno, vamos a tratar de hacer una entrevista aquí, ojalá nos dejen platicar a gusto y sin tanto escándalo, iniciativa. Lo dudas porque conoce a la gente, pero oye, qué chido estar aquí con ustedes, cabrón, después de tanto tiempo de no vernos, ¿no, carnal? Un ratote, de repente yo había estado ahí, yendo a algunos bares, ¿no? Como es mi costumbre, mi sana costumbre, aunque se ría aquel cabrón. Y de repente como buscando pues buena música, güey, buen rock, y de repente pues sí encontrabas algunas cosas, pero hace qué tiempo tiene que fue la presentación del Tálamo, carnal, ahí. Pues fue el 12 de diciembre, o sea que ya tenemos qué, pues un mes prácticamente. Pues de allá de ese tiempo para acá, pues me resulta necesario andarlos buscando para escucharlos, cabrón, porque creo que es de lo que vale la pena escuchar, vale la pena ver. Así es que cuando así es cuando la banda sepa de que va a tocar el Tálamo, se lo recomendamos enormemente. Digo esto porque bueno, parte de esa búsqueda de buenas bandas, para escuchar aquí en Jalapa, también tiene que ver con la nostalgia de escuchar no solo a las bandas, sino a los cuates de toda la vida. A mí me dio mucho gusto de repente enterarme de que habías regresado a estos ambientes de la música, mi setita, cabrón, y platícanos más bien cómo fue esta situación, porque de repente te habían invitado por ahí a tocar y toda esa situación, y de repente pues no habías podido, no habías tenido posibilidad, no sé si no querías, pero bueno, pues más bien tú platícanos cómo se dio eso del Tálamo. Pues la verdad es que me agarraron borracho. Como siempre. No hay otra explicación, porque sí, la verdad yo estaba muy renuente. Casi, no, pues fue de palabra, pero estuvo así una reunión de cuates y pues platicando con Cheo, así fue como llegar a un acuerdo, porque realmente yo tenía así como mis exigencias para volver. No, pero... No, lo que pasa es que andaba más bien muy torpe, entonces, porque tenía muchos años de no tocar, y entonces, sí, ese es un acuerdo. Y bueno, total que pues sí, más bien eso, yo necesitaba como paciencia de parte de los cuates. ¿Cuánto tiempo dejaste de tocar? Como 10 años más. 10 años, cabrón. Y luego vienes con este supergrupo, cabrón, a tocar, ¿y qué te dices, güey? De repente pues hay que echarle ganotas. Sí, bueno, han sido muy pacientes y la neta se los agradezco un montón, porque sí, la neta todavía sigo muy tieso, pero bueno, sigo en la búsqueda y de repente ya es como si no hubiera pasado el tiempo, la neta. Nada más me oxidé, pero no pasó nada. Pero mira, bueno, yo justamente ayer, por cuestiones del destino, estaba yo escuchando el disco del Monigote Morado, cabrón, de los Amorfos. Y yo creo que no es tanto que sea consideración de tus cuates y que seas amigo de todo el tiempo, sino que realmente, cabrón, realmente valoran el gran talento que tienes, güey. Yo te lo he dicho toda la vida, ¿no? Yo soy uno de tus grandes admiradores, cabrón, porque lo que hiciste en Amorfos es una cosa, siempre está borracho. Grande, cabrón. Bueno, pues sí, hasta nos parecemos en... Pero realmente yo creo que no es gratis que te hayan esperado, cabrón. Yo creo que sí vale mucho la pena tu incursión en este grupo, porque el talento yo creo que lo sigues teniendo. Probablemente sí, como tú dices, haya algo de acartonado, pero yo creo que estos cuates están apostando a que de repente... Que toma un día de estos. Y les pongas en la madre a todos, cabrón, como es tu costumbre. Bueno, y agradezco tus amables palabras, pero pues ahí estoy, pues divirtiéndome, que es lo principal, creo que se trata de esto, ¿no? Exacto. Ya no tenemos muchas pretensiones a estas alturas, a estas canas de la vida ya no. Pero sabes que yo creo que ya cuando faltan las pretensiones, entonces ya más bien viene la cuestión de trabajo, ¿no? O sea, si ya no tienes la alta pretensión de repente aparecer en donde la normalidad de la gente quisiera aparecer, yo creo que ya te dedicas exactamente a hacer música, ¿no? Que es lo que yo estoy viendo ahorita, que es lo que va a ver el público de La Mosca Brigitte.
esta gran banda que está tocando grandes canciones, y eso creo que es lo que vale la pena. O sea, ahí va, están todavía en ese proceso de refinamiento todos, sí. Y de que yo me acuerde de las partes, pero... ¿Te acuerdas del círculo de do, del círculo de re? O sea, pero ahí va. Es que chido, que me da un chingo de gusto aprovechar el momento para felicitarte y decirte lo mismo de siempre, cabrón. Pues, soy tu admirador, cabrón, échale. Y ahí estábamos, ya nos están diciendo que cortemos el segmento, porque la pinche envidia que tiene. Sí, aparte, no es especial. Claro, que ya, hay que darle chance. Chido. A la juventud, además, falta pilar. Claro que sí, cabrón. Entonces, vamos entonces ahí a regresar, hay una rola chida. Va. Thank you.
orilla de la brisa. La madrugada. Ya sus ojos dormían, ya sus pies no andaban, y en el fondo de la casa se desplumaba. Pues muy bien, qué buena onda, estuvimos escuchando hace ratito Abril, que la verdad, como ya habíamos mencionado hace rato, pues fue nuestra tercera invitada, y además de ser la tercera invitada, pues nos llevó a grandes músicos, nos presentó a grandes músicos, a Eric Barrita y a María Moctezuma, y la verdad, no sabemos cómo agradecértelo, te lo pagaríamos si hubiera fondos, pero te prometemos que... que cuando haya billete vas a ser la primera en recibir tu porcentaje. ¿Cuánto se le da? 20%, ¿no? Por más o menos 30. Por ¡ah! Eso quiero ver que le pagues a tu manager, a ver si es cierto. Ey, Abril,
Pues mira, tiene casi un año que nos visitaste en el Búnker de la Mosca. Y bueno, aparte de agradecerte que estás aquí nuevamente en este año nuevo, para el nuevo año de la Mosca, pues, queremos que nos cuentes qué has hecho en todo este año. Pues bueno, más bien este año creo que abril en México descansó un poco más a lo que me dediqué. Fue más como al proyecto del clown, que también así como que doy clases de clown y monto cosas con el clown. Di un laboratorio así súper chido, que fue de septiembre a noviembre, en donde montamos muchas cosas. Siempre al final de mi taller damos como una muestra, un taller así como sencillo, pero como duró más, dimos 3 muestras, entonces eso estuvo padre. La primera fue así como de prueba, de improvisación. La segunda fue de unipersonales y ya la tercera montamos una obra. Pero sí, el año pasado, pues sí le estuve como dando más así como desde julio al clown. Y abril en México pues estaba así un poco en receso, porque aparte estaba como probando grabar ahorita. Ya estoy grabando. Eso, sí. Voy más lento de lo que esperaba, pero va a estar súper padre. Entonces este año yo creo que ya... Ya salí. Al fin, ¿no? Sí, al Oye, fin. Qué buena onda. Oye, bueno, pues ya yo apenas me quitaste la pregunta, que ya se acabe la entrevista porque ya no tengo nada que preguntar. No, es que yo te iba a preguntar exactamente que cuáles eran los planes a futuro, porque yo he visto que, bueno, aparte de tus 4,700 actividades, habías anunciado que estabas componiendo como nuevo material precisamente para el proyecto de abril, ¿no? Sí, pues sí, estoy como en esa onda. Pero un material sí se quedó en el disco, este que estoy grabando, como nuevo, un material nuevo. Y otro material pues está así como desechándose o reinventándose y así. Fue un poco complicado porque sí tenía como varias canciones que no siempre tocaba y que la verdad siempre eran como que tocaba en momentos como en los que era necesario tocarlas. Yo siento que para grabar necesitaba como solo las canciones que tuviera realmente como todo mi interés con Abril en México, de que existieran siempre toda la vida. Pero ahorita pues estoy en eso, como enfocándome en eso. Sí estoy como componiendo cosas, pero están así como en la papeleta y así. Y pues la intención ahorita es viajar al festival que hace María Moctezuma con su productora, uh-huh. con su productora de casa, que es Manos Libres, que es en marzo. En marzo está esa actividad y después de eso yo creo que ya va a empezar como ya a correr el disco, a hacer como las giras o los conciertos que son para promocionar y vender el disco, y que pues la gente pues ha aceptado muy chido este proyecto y pues que tengan como de cerca también. En verano con Eric Barrita hay como un festival ahí en Puerta, en Oaxaca, justo con la Guelaguetza, entonces también estamos como planeando ir a tocar y a colaborar en ese festival. Oye, pues suena muy bien esto. Te iba a decir que bueno que mencionó lo del festival, ¿verdad? Porque parece ser que también van a tocar tierras veracruzanas. Tengo entendido que son como 3 meses de gira, ¿no? El festival este de Manos Libres que organiza. Sí, empieza en ese concierto que es el 19 y 20, porque empieza a las 6 de la mañana el 19 y termina el 20 a las 6 de la mañana. Y van a estar las Sukunasi, que son como la banda japonesa esta de de Tarantino. Sí, sí, sí. Que ellas ya tienen trabajando varios rato con ellos y otras bandas argentinas y otros artistas. Y de ahí se desglosa como la gira de 3 meses que quiere hacer Manos Libres por su aniversario de 10 años. Oye, pues muy bien. Y como tú decías, también te dedicas a otros asuntos como el del clown, ¿verdad? Sí. También hemos visto por ahí que luego dan cursos y todo este sí. asunto. Y bueno, pues igual si quieres, ahí claro. tienes algunos. Voy a dar un taller, más bien un curso, porque es intensivo de 2 días, 3 y 4 de marzo en el puerto de Veracruz, en un lugar que se llama Centro Cultural Cardumen, que está en la colonia Positos y Rivera, Juan Soto, entre la calle 11 y 12, bueno. Búscalo en Google, ¿no? Me súper aprendí la dirección, pero pues va a estar en Cardumen ese taller, y de ahí me voy con María también a dar taller y a presentar el unipersonal de Buenas Noches, Mi Amor, y aparte a tocar con Abril en México, a Mérida, y viene el laboratorio, que yo creo que lo voy a hacer cada año, que va a ser igual de septiembre a noviembre, aquí en Jalapa, Veracruz, para todos los que estén interesados en explorar el clown y profundizar, porque son 3 meses de trabajo, así como que
Es un buen tiempo porque sí profundizamos bastante. Pues muy bien, muchas gracias, Abril. Otra vez nuevamente, qué buena onda que estuviste con nosotros en el primer año de La Mosca. Gracias, gracias. Y gracias también por todas estas invitaciones. Y veo que tendrás un año a full, todo lleno. Y entonces, yo creo que si la banda quiere enterarse de todas tus actividades, tienes tu página en Facebook, sí, ¿no? En Facebook pueden buscar Abril en México o Pulpo, que es como Pulpo es la de clown y Abril en México es la de música. Entonces pueden buscarlos y ahí vamos a estar posteando todo. Obras, espectáculos, talleres, también como cosas que tienen que ver con el clown, que son de otras personas que traen talleres, que traen funciones, entonces también ahí estamos como difundiendo pues esta actividad que es maravillosa y también pues todo el trabajo de Lub y de la música que hacemos. Pues muy bien, bueno, muchas gracias, aprovechamos ahora para despedirnos ya de este aniversario de La Mosca. Si ven que pues nos quedamos solos, Abril y yo, pues, bueno, y Miguel que está aquí acompañándonos detrás de cámaras, es que porque pues, ya saben que la banda ya está festejando al máximo nivel y ya en la parte... también muchas cosas en la fiesta, entonces están disfrutando de esas cosas. Exactamente, bueno, pero pues algunos se tenían que quedar a acabar el programa, ¿no? Entonces, bueno, nosotros vamos a finalizar el programa y vamos a agradecer a Miguel, a Arturo, que pues obviamente ya está en calidad de alfombra de felpa. Y bueno, pues muchas gracias y prometemos mejorar el programa en algún momento de la vida. Gracias, hasta luego. Que un día me
aprobaría.